Yo me llamo Lucila Pala de Ticona. Yo vivo aquí desde mi nacimiento. Y mis hijos están estudiando, tengo tres hijos. Mi esposo se llama Rodolfo Ticona. Y mis hijos están estudiando en Sexiwa. Yo vivo aquí con mis ganaditos, vivo con mi llama, estoy con mis ovejas, eso estoy en este bofedal porque poco pasto hay ahora. Por eso estoy por acá, desde mi nacimiento estoy pero acá. Por puro ganado. No hay plantaciones. No hay plantaciones, nada, puro ganado. El bofedal nos favorece aquí. Es un bofedal grande, ¿no? Ah, es grande. Es único, el agua es un poquito peligrosa, por eso hay que ver de cerca el ganado. Muchas veces se cae al agua y por eso estamos de cerca. ¿Tiene llamas, alpacas? Tengo llamas. Alpaca, ¿no? Alpaca tengo también. Ovejas también tengo. Burros también tengo. Estamos en un lugar fronterizo. ¿Cuál es su relación con la gente de Chile? Aquí en este lugar. ¿En este lugar? Bien, bien, bien. Poco. Poco es aquí. Ahí abajo más bien, más este contacto tienen, parece. Aquí poco viene. Pero son aymaras también, ¿no? Igual aymara también son. Y hablan igual aymara, el mismo aymara. El mismo aymara. Es casi el aymara paceño medio parecido, ellos hablan. Ah, mientras que aquí nosotros otra clasecito hablamos. Cruzan lo más normal ahí la gente, no hay frontera. Ahí abajo no hay frontera, mientras que aquí todavía allá en este cerro, en Aistalito. Pero pasan lo más normal, ustedes también pasan en algunos Ah, casos. ellos sí pasan, pero a Chile casi no podemos pasar porque es más estricto. Ah, pero ellos pueden pasar. Ah, ellos, claro, aquí como no hay control, así que tranquilo vienen, van. Y mientras que nosotros sí pasamos, ya ellos ya ahí abajo está Cancosa, ¿no ve? Y a este lado ya Huasco ya también hay, ya no hay este. O sea que ellos más control tienen, seguido caminan los pacos. Mientras que en aquí no, pues, de vez en cuando vienen. Si vienen, ni siquiera vienen así a ver el hito, si quieren más bien nos roban. De aquí, ¿cuántas veces nos ha robado esta casita? ¿Quién? Es los militares, pues. Así vienen, más bien nos viene a abusar nomás. Pues una vez a mi mamá lo había hecho aquí, había entrado a la casa, claro, como estaba, como ahora yo estoy solita, así también había estado solita y se había ido al campo, ha venido cuando la casa estaba deschapada y mi mamá tenía una radito, mi mamá había seguido por detrás, pues, ahí abajo hay un cementerio, ¿no ves? Ahí habían estado, dicen los milicos. Y de ahí sí se había quitado su radio y ya regresa, no sé qué cosas más hay gastado. Más antes, igual. Corderos saben carnear, así saben hacernos.
¿Y aquí hay un problema con respecto al agua, con Chile? ¿Quieren sacar, no quieren sacar? ¿Usted ha escuchado algo de eso? Han dicho que están perforando pozos aquí en este, de Sililica al otro lado, en Pampa de Huasco. Ese ya es Chile, pero no. Ese ya es Chile. Y dijeron que está perforando pozo ahí. Están sacando agua. Porque me parece que sí, porque antes había más agua. Y ahora está mermando de cada año más, más está bajando el agua. Porque antes esos ríos que hay, llenito iba. Pues. Y ahora no, pues, más ahora con la lluvia un poquito llenada. Ahora no está lloviendo, ya notamos que está bajando el agua. Y me parece que sí están captando, porque no puede ser tanto. ¿Será por lo que no ha llovido? No sé. ¿Qué pasa si se va, si no hay agua aquí? Se va a secar, hay lugarcitos así por ahí. Antes había veguitas, había bofedales que salía agüita. Ese ojito se ha tapado y se ha secado. Así va a ser total, igual que esta tierra está, pues ahora. Así están por ahí. Igual va a ser, pues, este, sí va a ser. Ya está, pues así, no ve que el agua está más adentro, entonces el bofedal se está secando y ya está totalmente, no sirve ya. Así está, pues, en lugares donde ya es un poquito más alto y no sale el agua. Y cuando está lleno se podía sacar el agua y ahora está más adentro y no se puede. ¿Y no había más gente antes? ¿O sí? Había más antes, allá al frente, a este lado, ya la edad. No ve que uno ya envejece, entonces los hijos se han ido, han estudiado, se han ido. Y por la edad ya no han venido, pues allá al frente, aquí también. Aquí arriba igual, ya unos 3 personas nomás ya quedan ahí arriba. Ese viven con su ganadito también, con las llamas, con eso viven. ¿Y si se van todos, quién se va a quedar aquí? Eso, así está, pues ahora. Don César vino, último vino el caballero. Hace unos 3-4 años nomás está él. Mayormente mi mamá permanecía aquí. Mis bisabuelos, ellos vivían ahí al otro ladito, tenía su casita. Ellos vivían ahí y después mi mamá ha vivido aquí. Ellos vivían aquí siempre. Después ahora yo será, pues, envejeceré igual que mi mamá será, pues. Porque no hay otro, mis hermanos ya no vienen, pues. Tengo 2 hermanos, ellos trabajan en Yica. Solo yo nomás estoy viniendo aquí. En agosto del 2001 se presenta en el Senado boliviano un proyecto de ley que pretende autorizar la extracción y exportación de aguas subterráneas del sudoeste potosino a las grandes empresas mineras del norte de Chile. Este proyecto pretende exportar un volumen de agua de 3.000 litros por segundo, generando beneficios por más de 1.000 millones de dólares en 20 años. Este volumen de agua sería suficiente para abastecer a una ciudad de 3 millones de habitantes. El proyecto de ley provocó en los pobladores de la región una intensa preocupación que convocó a los dirigentes de las 5 provincias del sudoeste de Potosí a un ampliado de emergencia.